Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Tabakalera etxean egingo dugun saio berri batera. Gaurkoan Hiperconectades erakusketaren azken pieza aurkeztuko dugu Joan Amon sortzailearekin. Dakizuenez, gaurkoa azkeneko aurkezpena izango da. Bosgarren lana arkatu aurkezten dugu eta aurreko asteetan, hemendikan Victoria Escaso, César Escudero Andaluz, Fernando Sánchez Castillo, edo Gari Inesfera eta Kino Internacional bezalako sortzaileak pasatu izan dira, beraien komunikazio eta komunikazio leioei buruzko ikuspegi ezberdinak eskainiz. Eta, bueno, zentzu horretan, beraiek egindako lanak oraindikan erakusgai dauzkazue tabakalera.eu egunean, eta gaurkoan esan bezala, Joan Amonekin azken pieza edo erakutsiko dugu, aurkeztuko dugu, beti ezela Jaime de los Ríos izango da pixkat elkarrezketa honen arduraduna eta behindikan aurrera piezak esan bezala egunean izango ditugu ikusgai. Decía que buenas tardes, que bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión desde Tabakalera Etxean, que como sabéis Tabakalera Etxean se ha conformado con una ventana abierta a la creación, que creemos que es algo importante y ha sido una apuesta decidida de Tabakalera por la programación no solo de calidad, sino también compartida con la cultura como vehículo de cambio y con la escena o el tejido creativo local, lo cual nos parece una apuesta siempre importante. En esta ocasión estamos también aquí para dar un poco clausura o presentar la última pieza de Hiperconectades, que es la exposición en torno a la comunicación, las diferentes visiones de la tecnología en la comunicación que llevamos presentando en las últimas semanas junto al comisario Jaime de los Ríos. Como sabéis, hemos estado ya las semanas anteriores con creadores como Victoria Escaso, como César Escudero, Fernando Sánchez Castillo, Inesfera, Kino Internacional, y hoy cerraremos esta serie de presentaciones con Joan Amon y con su trabajo de Forest, que ahora nos explicará, pero que, bueno, trata básicamente sobre el impacto que tienen algunas de las tecnologías que utilizamos en nuestro día a día, el impacto ecológico o ambiental que pueden tener. Como sabéis, han sido ya 6 semanas en las que hemos estado aquí presentando estas piezas. Las piezas están disponibles en nuestra página web y seguirán estándolo durante un tiempo. Y también tenéis disponibles esta serie de vídeos, entrevistas con los creadores que nos parecen interesantes también para conocer el punto de vista desde el que parte su creación, su trabajo y su punto de vista. Jaime suele ser quien guía un poco estas conversaciones, que nos parece que han sido un formato muy interesante y que esperemos recuperar en un futuro próximo también. Y, bueno, como en otras ocasiones, estaremos aquí un poco escuchando o leyendo, en este caso, en el chat lateral, por si tenéis alguna pregunta para Joana o para Jaime. Y decir, bueno, que desde Tabakalera y desde sus laboratorios, desde Wikilabs, nos ha parecido una experiencia realmente interesante que ha demostrado que realmente podemos exponer un tipo de creación contemporánea, en este caso en un formato digital más etéreo, puesto que no tiene una vertiente directamente física, aunque sí que tenga impacto físico, como veremos en la presentación de hoy. Y que, bueno, esperamos que os haya resultado interesante y que volvamos a encontrarnos en breve en algún formato similar o quizás también, ¿por qué no?, en un formato cara a cara ahora que empezamos a desescalarnos. Sin más, bueno, agradecer una vez más a Jaime por su trabajo, su paciencia, agradecer a Iker y a Pello que están por aquí, técnicos y a Maider de comunicación también, que han estado en todo momento en esta serie de encuentros. Y bueno, por mi parte, nos vemos hacia el final de la charla con las preguntas que haya por parte de los televidentes o internetvidentes, no sé. Y Kaixo, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Ibai? Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Es de nuevo un placer hacer la quinta inauguración ya de esta exposición. Yo creo que no Quinta, se perdón, quinta conocen. inauguración, sexta semana. Quinta inauguración, sexta semana ya, pero bueno, Sí, yo sí, creo que sí, sí. lo importante es que hemos celebrado 5 veces la inauguración de alguna de las piezas y yo creo que esa es una de la parte. De una ventaja de la naturaleza cuántica de una estructura de red que no hay que confundir con lo que es Internet, y hoy vamos a entrar de lleno en qué es verdaderamente Internet, y seguramente vamos a disfrutar y a la vez aprender y generar, si se puede, más pensamiento crítico. Y por eso me gustaría empezar con una pequeña comparación, una mirada hacia atrás, hacia el año 1997, en la que ya se venían, digamos, trabajando el concepto de Internet y el NetArt en general, con muchísimas activistas y muchísimas pensadoras e investigadoras, que ya lo dijimos en la introducción, quizá, pero que proyectaron lo que se ha venido llamando la última gran utopía que se perdió. Y tenemos este esquema que podemos ver en la imagen del colectivo MTAA, Michael Stark y Tim Witten, que, como he dicho, en el 97 liberó esta obra y nos deja ver qué es lo que hay entre dos ordenadores, que puede ser arte, y que en ese momento de alguna manera se veía como una red bastante directa. Y el arte ocurría precisamente por esa conexión. Se llamó el Simple NetArt Diagram, y como podéis ver, tiene una frase interesantísima que dice: el arte pasa aquí, ¿no? Entre estos dos ordenadores que digo de conexión directa, algo que hoy casi parece, presuponemos y tenemos en nuestra mente, ¿no? Que estamos conectadas unas a otras por un fino cable. Y como he dicho, estos artistas en el 97 liberaron esta obra, que era en forma de GIF animado, permitiendo que otros artistas lo modificasen y devolviesen sus propias versiones. ¿Qué ocurrió? Que tras los 90 llegó o empezó a llegar el nuevo relato. Y es por esto que hoy también me gustaría compartir otros esquemas que se hicieron a partir de esta liberación de esta obra, en los que, por ejemplo, podemos ver la introducción de este elemento mediático, esta información que traspasa al ser humano, que traspasa al cuerpo, y es entonces cuando se forma pues, una red rizomática de casi como igualitaria, en la que una persona le convence a la otra y la otra también le convence al opuesto o al otro, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que viéramos el siguiente esquema en los que no es ya esta utopía de conexión directa. Y es que en el 2003 el artista de Lincoln, Rick Silva, reformuló la obra de Simple NetArt Diagram en Complex NetArt Diagram. Y fue el primero de una serie de remakes que se dieron también en los años siguientes. Estamos ya hablando de pasados los 2000, y yo diría que representa bien el comienzo del fin de ese Internet utópico, y comienza el que tenemos hoy en día y que vamos a poner sobre la mesa. Estamos observando en este esquema profundas conexiones entre dos ordenadores, conexiones que se dan donde está el arte de Internet y donde hoy se podría decir que está prácticamente todo. Ocurren en ese mientras fluye la información en forma de bits. Y son conexiones matemáticas, científicas, tecnológicas, espirituales, sobre todo materiales, de minería, de industria, de marginación, genéticas, biológicas, militares, espaciales y estelares, conexiones históricas y culturales, para finalmente acabar este viaje por las profundidades, porque no debemos olvidar que los cables están bajo el mar y la tierra, y los satélites más allá de la atmósfera. Todavía las antenas no nos las camuflan y, bueno, finalmente este viaje tiene su fin en cada uno de nuestros ordenadores.
no es ni mucho menos, como habéis visto, una deriva tan directa como los primeros esquemas entre cada uno de nuestros ordenadores y teléfonos y ahora cafeteras y almohadas, existe un nuevo mercado que intercepta la información. Un mercado también del mineral, un mercado del metal, del residuo, y que va estableciendo una de las mejores estrategias de camuflaje de la historia, pues es propio del patriarcado esconder lo que moralmente no acabamos de comprender ni aceptar. Desde un punto de vista más bien desenfocado, aceptamos que nos ayuden a no ver. Es por esto tan importante contemplar la estética contemporánea, esta estética de la red, la rapidez del intercambio, la avidez de novedad, el prosumismo, y aceptar que lo que se soñó como una estructura en su forma más libre, la horizontalidad, este gran rizoma está como complementado por la esponja, aquello que lo rodea y otorga materialidad. Cuanto más grande se hace esta red rizomática, más pequeña se está volviendo nuestra esponja y sus túneles se van ensanchando hasta dejar que todo quede colonizado. Comenzó siendo a principios del siglo XX, incluso antes, un ejercicio del progreso, el contener un conocimiento en una caja negra, de interior invisible y obsolescencia programada, que dio lugar a la metodología de este esconder. Metodología que a través de la cual se ha construido la mayor obra realizada por el ser humano. No se ve desde el espacio como las pirámides o los plásticos del Ejido o la muralla china, y se trata efectivamente de la red de Internet. Por esto, yo creo que es tan importante el trabajo que se está haciendo desde el activismo y el arte de destapar cuestiones que sacan las vergüenzas a la hiperconexión y nos hacen despertar de esta Internet. Que como he dicho y aprendí precisamente en una conferencia de Joana, es la construcción más grande y a la vez simbólicamente el mejor producto del propio capitalismo. Internet es un mundo repleto de contenidos y herramientas gratuitas, livianas, limpias, que permiten producir a las usuarias y sentirse partícipes, tener sensación de ser generadoras y estar hipercomunicadas, pero también hiperconformadas en un mundo de fantasía que en realidad esconde todo un mercado en el que cada una de nosotras somos la mercancía. Por esto recogemos hoy el importante trabajo de Joana Moll, artista e investigadora, que ha participado en muchas exposiciones, festivales y conferencias, desde la Bienal de Venecia, pasando por la Laboral, CCCB, ZKM, Ars Electrónica, ISEA y unas cuantas más. Es también, además, cofundadora del Grupo de Investigación de Política de Interfaz Crítica en Hangar, que os sonará también del encuentro que tuvimos con César Escudero Andaluz, y además es cofundadora del Instituto para el Avance de los Automatismos Populares. Actualmente también es profesora visitante de la Universidad de Poznan y en la Escuela Superior de Art de Vic. Las que conozcáis el trabajo de Joana, lo sabéis de sobra, Joana es directa y actúa desde dentro, pero a la vez nos hace observar desde fuera y estudiar desde otro nivel con una mirada, por decirlo así, epistemológica. Sería un buen ejemplo de cibernética de segundo orden, diría yo. Y bueno, ya es momento de presentarla. Creo que está ya con nosotras detrás de las imágenes. Hola, Joana, ¿qué tal estás? Muy bien. No, gracias por la introducción, ¿no? Súper bien. Me he quedado con ganas de oír más. Seguramente vas a poder hacer cosas más interesantes tú que yo. No, seguramente que no, porque además es la cuestión es que al final el tiempo es una cosa que ni se gana ni se pierde por internet. Quiero decir que no vamos a tener más tiempo que el de este encuentro, y yo la mayoría de las cosas están influenciadas por los trabajos que he conocido tuyos y que desde luego me apasionan. Y bueno, en realidad las preguntas que me surgen cuando experiencio tus trabajos, porque es lo que es experienciar los trabajos de Joana, implica meterse de lleno en lo que hacemos cada día con las redes y cómo somos también efecto de lo que está ocurriendo en el antropoceno. Me gustaría empezar preguntándote si te parece, si consideras que existe de alguna manera una generación nueva de netartistas, y en cualquier caso, ¿qué diferencias fundamentales ves en la posición de los artistas hoy en día anti-internet?
Yo creo que comparado con los pioneros del NETAR, ¿no? Pues yo diría Oria Lialina y toda esta gente que en el fondo no son tan mayores ni hace tanto tiempo, ¿no? Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, el NETAR en sí, yo no sé si se puede hablar de NETAR como sí, yo creo que se podría hablar de ellos. Yo creo que para nosotros ahora Internet está tan integrado en la manera en que articulamos el mundo, nosotros, bueno, pues cuando Internet apareció, digamos que tenía, no sé, cuando lo tuve en casa, que 12, 13 años. Entonces, una cosa que sí habías vivido el pre, también viste el post, ¿no? Y creciste y te educaste mucho con eso. Entonces, yo creo que nuestra generación es algo que lo tiene muy integrado, pero desde el punto de vista que aún es capaz de criticar y confrontar el sistema porque habíamos vivido sin eso, ¿no? Y vivimos lo que significó estar con eso. Quizá una analogía sería como, bueno, igual llamar a los artistas de televisión o los netartistas, artistas de televisión, ¿no? Porque usaban pantallas, ¿no? Yo creo que es algo que ellos ya tenían muy integrado y entonces si fueron a otro. Igual si nos tendríamos que decir, no sé, a artistas de infraestructuras de comunicación, no sé. Claro, qué bueno. Sí, sí. Hombre, está claro que cambió la red, ha cambiado de alguna manera. O bueno, más que la red, el propio Internet, que de ser una estructura de red, ahora se deja, ya casi no es una red, es más, son más bien terrenos privados, ¿no? Monopolios. Entonces ya aquí hay otra, una diferencia es que como que se perdió cierta batalla y en tu caso, por ejemplo, lo que haces es destapar casi como... Pues eso, lo decía antes, las vergüenzas de cosas que no queremos ver en realidad y que son relaciones de poder. No, total, yo creo que Internet se ha convertido, lo voy a decir de una forma muy brusca, ¿eh? Pero una especie de oligarquía digital o un órgano de gobernanza, pero es una oligarquía enorme. Hay un colega que trabaja en Gifinet. Y me dijo que un día tienen sesiones de encuentros y todo, ¿no? Me dijo un día están discutiendo que se ve que Internet no sucumbió al capital financiero en los 80s, 90, porque la clase financiera cometió el error, obviamente, de dejarlo en manos de la clase intelectual, ¿no? Y que por eso, digamos, que pasaron unos años, o sea, que la utopía duró bastante rato en general, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y dicen que es por esto. Luego me he perdido el resto de la pregunta, se me ha ido. No, en realidad, no, pues cuáles eran las diferencias fundamentales, pero bueno, creo que sí que lo has explicado. Si quieres, podemos explicar o podemos entrar en algunos de tus proyectos que precisamente destapan estos mercados, estas relaciones con el capitalismo. Y bueno, a mí me interesa muchísimo y creo que a la audiencia los va a agradecer ver, por ejemplo, proyectos como IFAMA, el Instituto, IFAPA, perdón, el Instituto para el Avance de los Automatismos Populares, en los que desarrollas técnicas e investigas sobre los, por ejemplo, mercenarios de datos, la hipnosis algorítmica para la desautomatización de los mantras capitalistas, bueno, metodologías del necrocapital, la bipolaridad algorítmica y, por ejemplo, otra obra también fascinante y que desde luego impacta por la transparencia, el ejercicio de transparencia que realizas y a la vez que destapas un mercado poco conocido. Y como en todas tus obras son piezas muy claras, sorprende por lo que muestras, pero además descubres eso, relaciones inverosímiles en cuestión de apariencias políticas, relaciones ideológicas que parecen imposibles. Y bueno, los tenemos ahora estamos viendo, me parece que Mercenarios de Datos, si no recuerdo mal, efectivamente, del proyecto IFAPA. Pues esto, bueno, IFAPA es un, pues bueno, es una broma, pero es que no soy un instituto, es un proyecto que empezamos con Eugenio Tisselli. Ajá, claro. Y era, bueno, simplemente porque como
tanto mi trabajo como de Eugenio está como tan cargado políticamente y es tan denso y es, bueno, o sea, necesitas un esfuerzo mental importante para hacer lo que haces, ¿no? Y al final estás hablando de cosas que son, bueno, son muy políticas, que es pesado, es muy gratificante y a mí me encanta, pero te cansa mucho, ¿no? Y luego decimos esto porque en cierto modo era esta necesidad de trabajar otras cosas que son más micro, ¿no? Y de una forma mucho más espontánea. Yo, mis trabajos implican, bueno, no años y años, pero sí como al menos, con menos año y medio, 2 años de investigación en cada trabajo que saco bajo mi nombre, digamos, ¿no? Y luego mi papá a mí me va muy bien para eso, para testear ideas nuevas, como cosas muy, muy pequeñitas, pero que también pinchan, ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Y para diferenciarlo un poco y para como no tener esa presión de que, bueno, este sale en tu nombre, la gente ya te conoce por no sé qué, bla, bla, bla. O sea, es, claro. Pero sí, ahora hice otro proyecto ahora durante el confinamiento en IFAPA que me sirvió mucho para, ¿no? Que, bueno, emulaba este sistema de paraísos fiscales y las shell accounts, ¿no? Que son estas cuentas, que es una cuenta detrás de una cuenta detrás de una cuenta que persigue el dinero, pues lo hice lo mismo con creando dominios aleatorios, como así, cuando quieres acceder a ciertas webs, pues es como un rollo infinito, ¿no? Tienes que acceder a esta web, es una tontería, pero me lo pasé muy bien. Sí. En mediodía, un par de horas, pero ya. Claro, estas son las lógicas que ocurren en Internet y que nos están constantemente unas bombardeando y unas nos hacen, digamos, perder nuestros clics y nuestros segundos a través de ellas y luego a partir de ahí de repente se vende la información. Es un mundo paralelo que no acabamos de contemplar o de concebir en su totalidad. Yo creo que en el siguiente vídeo tenemos un proyecto que también, desde luego, no te lo imaginarías nunca, y que es Algorithms Allowed. Si nos puedes explicar el concepto, que seguro que lo hacen más directo. Sí, bueno, Algorithms Allowed es un proyecto, creo que es más divertido explicar cómo pasó, pero bueno, luego lo explico. Sí. Lo que buscaba cookies de americanas, ¿no? Como de Google Analytics, de Facebook, de todo, en páginas que eran parte o estaban localizadas en servidores de países embargados por Estados Unidos, ¿no? Y luego había como esta súper contradicción de cómo puede ser que Irán, la web oficial del presidente de Irán, tenga una cookie de Google Analytics. Google, en este sentido, está, esto me sale en castellano, vulnerando las leyes de su propio país, porque Estados Unidos dice que con ciertos países embargados, que son los que hice en este proyecto, que es Irán, Cuba, Siria, Sudán del Sur y la región de Crimea y Corea del Norte, no se puede hacer ningún tipo de transacción, incluido software y datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pones una Google en la página del presidente de Irán, hay una transacción de datos, porque cada dato que se colecciona en ese servidor de Irán se va a Estados Unidos, porque esto es parte de Google Analytics, que los servidores están en Estados Unidos, ¿no? Pero el tema aquí aún es más rocambolesco, porque no es que Google haya puesto esta cookie ahí. El webmaster de esta página de Irán ha puesto la cookie en esa web. Entonces, como hay todo este vacío legal, bueno, a mí me parece muy, muy irónico y, de hecho, lo he movido poco este proyecto, pero yo creo que destapa algo que es muy importante. Sí. Y bueno, y ahí está. No, es fascinante y también la estética que ahora estamos viendo, bueno, ya llevamos unos años viendo la estética que me parece muy, muy saludable, la estética de la investigación, por decirlo así, investigación política en el arte, esta forensic architecture y bueno, varias, ¿cómo decir? Incluso varios colectivos también que incluso en esta búsqueda hay una estética de la búsqueda y, por tanto, de la denuncia. A mí me gusta mucho. En tus últimos trabajos, bueno, en tus últimos trabajos, que bueno, que se remontan también a
ya hace también unos años, llevas trabajando muy, vamos, mucho tiempo con el concepto de la materialidad y bueno, que eres una persona que ha investigado mucho alrededor de esto y observamos trabajos como See You Chugel, que bueno, que es como un pequeño antecedente de DeForest, y entramos ya en los efectos físicos que bueno, traspasan o desbordan el tema del software y desde los cuales estableces relaciones más directas entre el nivel de, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono, nuestro uso de internet. Me parece que esto luego lo has llevado a la máxima expresión en todos tus proyectos, introduciendo la cantidad de dióxido de carbono que tú misma utilizas, bueno, que se utiliza o cualquier usuario al entrar en los proyectos, digamos que emite, que es una cosa que no teníamos, no es algo tan lógico. Y entonces, yo te quería comentar también, Joana, que cuando hicimos la introducción aquí de la exposición, hablábamos como de una triple naturaleza o una triple cualidad que tiene Internet. Es el hecho de ser, por un lado, por supuesto, ahora mismo un lugar expositivo, pero también es la materia crítica, la materia conceptual de algunas obras o de las obras que están en Internet, el propio concepto de Internet, sus relaciones y este tema, y también es una herramienta en sí misma. Pero es que en tus obras también hay, yo digo, un cuarto nivel, y es que conviertes a la obra en una pequeña parte del problema. Es una manera de denunciar, vamos, increíble, ¿no? O sea, de repente cualquier usuaria se da cuenta a través de emitir dióxido de carbono que está emitiendo dióxido de carbono por visitar tu proyecto, ¿no? Sí, es así, pero creo que hay que visibilizar esto, ¿no? A ver, uno, nadie está libre de contradicciones, ¿no? Y sí que hay algo que dices, bueno, vale, pones eso, ¿cuánto dióxido de carbono? Y luego, ¿qué, no? Y que eso es verdad. Bueno, yo intento hacer mis proyectos lo más sostenible posible, pero hay proyectos que no, es simplemente imposible. Porque, por ejemplo, en uno que publiqué en 2018, de Think Brokers, tenía una base de datos de más de 5 millones de fotos, ¿no? Y tenía que usarlas, pero justamente uno de los propósitos del proyecto era ver cuántas fotos había comprado. Es un proyecto que compré 1 millón de datos de perfiles online por 136 euros, ¿no? Y eso era muy importante. Y luego, ¿cómo lidias con esta contradicción, ¿no? Pues yo creo que es importante que esté ahí, que se anuncie, sobre todo para poder revertirlo en algún momento, ¿no? Al menos declarar la problemática y, bueno, chicos, a ver cómo lo hacen ustedes. No, es una, para mí es muy valiente y un acto de transparencia. En ningún caso quería decir que fuera una contradicción en la propia obra, al revés. Me parece que tiene como un doble filo. Es una obra de verdad, hasta el punto que es de verdad en el sentido de que es puro activismo, porque es en sí mismo una pequeña bomba detonadora. Sí, 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 lo es. Y además lo pongo siempre antes de cada proyecto. Bueno, si quieres entrar, a menos que sepas que esto es lo que hay, ¿no? Claro. Pero claro. Sí, y lo que hablas de materialidad y todo, yo empecé con estos proyectos en 2013, Sio Tugel es de 2014, ¿sabes que es la primera vez que alguien pronuncia esto de una forma bien, coherente? Yo no lo había entendido. O sea, es la primera persona, ¿no? Y ahora sé cómo lo puedo pronunciar, porque es un desastre. No, es que nunca lo había pensado. En fin, pues esto, ¿no? Porque es algo que a mí me parece escandaloso que no esté integrado en la imaginación social, ¿no? Que mandar datos, que mirar cosas a través de una pantalla, que no tenga ningún coste energético y realmente la gente no lo piensa. Pero lo bueno es que luego se lo dices y no te preguntan ni por qué. Alguien quizá te lo pregunta, pero es como, ah, claro. No, pues, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo están diseñadas las tecnologías que usamos para que ofusquen
incluso las cosas más básicas, ¿no? Y esto le pasa a todo el mundo, no es que le pase solo a, bueno, a gente que tampoco usa mucho la tecnología o internet, no, no. O sea, tengo colegas que son, bueno, intelectuales y que no lo habían pensado nunca. Pues, ostras, bueno, esto me preocupó mucho. Por eso estoy insistiendo tanto. Sí, lo haces bien. Hablábamos con César y hablábamos también de una obra de Übermorgen que se llama Red Blood, de Chinese Coin. Como por ejemplo, es lo mismo que en este caso habla de mineros, pero bueno, que vienen a ser computadoras con mucha capacidad de cálculo que están en granjas donde se trabaja, se procesan las peticiones de Bitcoin. Pero bueno, que de alguna manera también existen lugares, aunque se parece que decirlo hoy en día es una banalidad o muy sencillo, pero existen lugares donde se conserva la información. Y conservar la información, al estar conectado a la corriente eléctrica, requiere del uso de combustible fósil, por ejemplo. Ahí va el tema. Asimismo, también la utilización de determinadas fibras y de toda la electrónica está vinculado a todo el tema de la minería. O sea, y en tus últimas, en tu última obra, bueno, yo digo la última, igual no está bien decirlo, porque al final las obras son todas una estructura también horizontal que en realidad refería que en el tiempo que hemos podido ver esta obra en la que ya vinculas el comercio electrónico, en este caso me parece que es de Amazon, con las calorías y el trabajo que requiere el navegar a una web. Incluso además haces una formulación interesante porque introduces el diseño como un, de nuevo, un arma de para pensar bien cómo el diseño puede provocar, por ejemplo, más trabajo y, por tanto, más contaminación. Sí, bueno, es algo que, sí, para mí el diseño como final de todos mis proyectos es algo súper importante para comunicar esto, ¿no? Lo que estoy intentando comunicar, incluso a veces más que la investigación en sí. Muy bien, que es como otra capa muy, muy importante. Y bueno, en ese caso, bueno, este proyecto de Amazon, lo que calculé fue la cantidad de código que se cargó en mi ordenador cuando compré un libro. Un libro de Jeff Bezos, el CEO de Amazon. ¿No? Y lo que sorprendió es que el libro era, bueno, Life and Lessons for Success, ¿no? Era como una biografía de éxito, bla, bla, bla. Y tenía solo 62 páginas. Y yo, cuando compré este libro, hice el mínimo número de pasos posibles. Fui directa a las 12 interfaces que me fueron ir, porque me obligaron a navegar en 12 interfaces. Y la cantidad de código escrito equivalió a unas 9.000 páginas, ¿no? No, bueno, me pareció como muy irónico el libro de este tipo, ¿no? Que al final su modelo de negocio se basa en monetizar al usuario, ¿no? Monitorizar cada micro aspecto de lo que hace un usuario en su web, ¿no? Al final, para incrementar, ¿cómo se llama? Revenue. Todo esto me sale en inglés. Sí, bueno, yo creo que está bien. Está bien que salgan en inglés, claro que sí, no pasa nada, ¿eh? Pues para Amazon, ¿no? Pero el tema es que todo este código se descargó en mi ordenador, ¿no? Ah. Y hay toda esta parte, que esto no lo tendemos a tener de esta manera, que hay una parte de la energía necesaria para operar estas interfaces que recae en el usuario, porque esto se descarga en nuestro ordenador, ¿no? Y el ordenador, porque es el navegador, ¿sí? Y esta energía la usamos desde casa. Sí, entonces, este proyecto lo que busca era revelar cómo esta doble explotación, ¿no? Que el usuario no solo está explotado en términos de trabajo no remunerado, pero también se le está forzando de forma involuntaria a asumir cierta parte del gasto energético de esta explotación, ¿no? Y a mí esto me parece muy sádico.
Y me parecía que era muy, muy importante revelarlo, ¿no? Si el proyecto, si haces scroll religiosamente, se muestran las 12 interfaces con el código, la primera interfaz, código, segunda interfaz, código, etcétera. Son unos 15 minutos, ¿no? Sí, y luego yo es creo un que montón. presentarlo así, te das Doy fe, cuenta doy de la fe. dimensión. No, pero es hay el bueno, no es ni metafóricamente, es una realidad, pero es que el ver el yo creo que si comparásemos como antes, ¿no? En los ingleses la unidad de medida tienen las pulgadas, yo creo que hoy en día sería el número de vueltas que le damos al ratón, esto sería un montón, la verdad que bueno, me parece. No navegamos con el dedo, no, es que es, bueno, una parte que se identifica, pero que es crucial para el ecosistema económico de datos. Bueno, es así, ¿no? Es apuntar a esto que es muy concreto, pero que afecta de una forma holística, yo creo, ¿no? Totalmente. Y en este sentido, de repente, esta obra que introduce es tan directa que es que bueno, que te hace pensar, porque además que hablamos de kilogramos de dióxido de carbono que se están emitiendo desde que miras la página, de repente, en tu obra See You Chugel, de repente nos vemos casi parte, bueno, pues eso, parte del problema, porque de repente Google, desde que empezamos a mirar tu obra, emite, pero kilogramos y kilogramos, vamos, fácil llegas a los 100 kilos en pocos segundos, ¿no? O sea, pero estamos hablando de kilogramos, entonces ya es que es una cosa que vamos, que yo creo que es el agujero de la capa de ozono, vamos, yo no sé, tendrá firma de colores como Google. Casi, casi, ¿eh? No, a ver, este proyecto, como pongo en el about de la pieza, es una aproximación, porque es imposible cuantificar la cantidad de emisiones de Internet. Como has dicho, ¿no? Internet es la infraestructura probablemente más grande que hemos construido con la humanidad, y la historia de la humanidad tiene tantos actores que es imposible cuantificar las emisiones y el gasto energético exacto. Esto es un súper problema. Creo, porque es una infraestructura que es simplemente demasiado grande para controlar, ¿no? Pero bueno, sí hay aproximaciones. Ahí usé un estudio de una universidad americana, de Berkeley, en California, que estudió el gasto energético de la publicidad online, pero usando una red en unas condiciones concretas que no aplican una red global y todo, ¿no? Pero bueno, y con esto necesitaba un número y usé ese. Entonces, aquí lo que se calcula es la cantidad de CO2 basado en este número que se gasta cada vez que alguien accede a Google, ¿no? Google tiene una medida media de 2,5 megas y en 2014, cuando publiqué esta pieza, tenía unos 50.000 usuarios por segundo, ¿no? Entonces, claro, es lo que decíamos también esto con Amazon, ¿no? Cuando cuentas la huella de un usuario es muy poca, realmente la cantidad de kilowatts es muy poca. Pero cuando esto te pasa 10, 50, 60 veces al día, 10.000 veces al año, te empieza a importar para uno. Pero a diario, cuando esto le está pasando a millones de personas, pues esto importa muchísimo, ¿no? Y yo creo que por eso es muy, muy importante apuntar a estas cosas. Y en este sentido, y además que, bueno, que es la obra que presentas aquí, que es la obra de Forest, la verdad que cuando pensamos en esta obra para la exposición, lo hicimos, por un lado, por la importancia que tiene esta obra, por lo directa que es y lo rápido que llega a las usuarias y a las visitantes. Y entre otras cosas para, de alguna manera, repensar o replantear esta obra en estos tiempos pospandémicos, ¿no? Porque bueno, parece que hay un espíritu o hay como cierta sensación de que ha habido, y los ha habido, supongo, ciertos efectos positivos en el medio ambiente. Estamos hablando de desde marzo del 2020 hasta ya mayo, finales de mayo, en los que nos hemos quedado todas en casa, evidentemente, y entonces ha habido, por ejemplo, cosas maravillosas como la reducción del sonido, que eso afecta muchísimo a los ecosistemas. La ampliación del hábitat, al parecer, de los animales. Pero debido a esta estrategia del
del capitalismo, la estrategia del esconder, pues no nos hemos dado cuenta de que seguimos incluso de una manera mayor provocando, pues bueno, ciertos efectos sobre el ecosistema. Y por eso yo te quería preguntar, casi como la última pregunta que haga yo, por supuesto luego igual están ahí preguntas, pero ¿cómo crees que ha podido afectar tanto por un lado ecológico esta pandemia, y sobre todo por el uso que se ha incrementado de Internet, y también ¿cómo ha podido afectar esto en esta ahora llamamos nueva normalidad, pero cómo a los derechos fundamentales, a la soberanía tecnológica, por si nos pudieras dar algún acercamiento, Joana? Pregunta es. A ver, yo creo que soberanía poca. Ahora mismo estamos usando Zoom, ¿no? Que es una... Sí, efectivamente. ¿No? Que ha habido unos, ¿cómo se dice? Leaks masivos de vídeos, ¿no? Que no está encriptado hasta cierto punto, pero la cosa se puede ver. Todo el mundo está usando plataformas propietarias, la mayoría de gente, ¿no? También está Jitsi, que no tengo muy claro Jitsi, ¿eh? Cómo funciona, pero, pero digamos que también la mayoría de nosotros tenemos contratos con teleoperadoras internacionales, Orange, Vodafone, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo lo que hemos hecho durante este confinamiento es incrementar el valor de estas empresas por 10.000 como mínimo. Yo creo que la auténtica o una soberanía tecnológica pasaría sobre todo por controlar primero las infraestructuras, con la cual cosa podríamos controlar el gasto energético, ¿no? Y aplicar nuestras propias leyes de parámetros de sharing, ¿cómo se dice? Uf, madre mía, compartir información, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos muy lejos de eso. Hay una frase de Bill Gates que a mí me encanta, que dice que el poder en la era digital es hacer las cosas fáciles, ¿no? Y estas plataformas pues, nos lo ponen muy fácil, claro. Realmente, porque el trabajo que es montar tu propia red, o no sé si te has intentado montar tu propio servidor en casa, es muy complicado, ¿no? Sí. Y bueno, es un proyecto en sí mismo, o sea, es parte de tu trabajo a mantener esto. Y bueno... Y al ritmo que vamos, ultra vértigo, yo incluso en este confinamiento, yo tengo muchísimo trabajo y mucha gente con la que he hablado, está igual, ¿no? Y que el ritmo no ha parado. Sí, sí, así es. De otra forma, pero no ha parado, ¿no? Y bueno, sí. Y en este sentido, por ejemplo, The Forest, que, claro, yo me imagino... Cómo ahora el teletrabajo parece más saludable y, bueno, en ciertos aspectos puede ser más saludable porque no utilizamos la energía fósil. Es curioso que a veces cuando el sistema encuentra otras economías es cuando dice, va, ahora no necesitamos, igual no necesitamos tanto, digamos, este tipo de energía que viene del petróleo, pero bueno, fíjate todo lo que tenemos ahora. Porque ahora resulta, estaba viendo ahora The Forest en la pantalla y veía todos los árboles, que bueno, que es la proporción de los árboles que están siendo, bueno, la proporción de reciclaje que es capaz un árbol de dióxido de carbono. La capacidad de un árbol para absorber emisiones de CO2, pero también de CO2, pero es una superestimación, ¿eh? Es imposible calcular eso en realidad. Claro, pero bueno, ya se conocían, también hay datos de cuántos árboles tiene que haber en las ciudades, que era también algo como irrisorio, de cuánto un árbol reciclaba de dióxido de carbono. Me acuerdo que en Madrid y todas estas cosas, cuando ha habido esta polémica, se ha puesto en evidencia. Claro, el árbol lo ves, la ciudad lo ves, miras para el cielo y no ves las estrellas y ves el smog fotoquímico. Pero claro, esta, como decías, estas tecnologías son más livianas. Entonces, tu pieza, que además la vamos a poder experienciar aquí en la exposición Hiperconectades, pues...
La verdad que le pone a una los pelos de punta en realidad y le hace a una pensar y yo creo que nos hace mejor personas, si te digo la verdad. Ojalá, yo espero que se pueda o que colectivamente, políticamente, podamos rebajar mucho las emisiones. Pero bueno. Veremos. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal, Ibai? Pues vengo aquí con preguntas. Ah, muy bien, vale. Qué genial. Soy el del telecupón. Me decían aquí, que, ¿cómo calculas a qué fiabilidad tiene la cantidad de dióxido de carbono calculada, emitida por el consumo de energía, una vez que esa información es emitida desde un servidor o mejor desde muchos servidores? ¿Cómo podríamos reducir? A ver, otra vez. ¿Qué fiabilidad tiene la cantidad de dióxido de carbono que se ha calculado, ¿no? ¿Vale? Como emitida por los servidores y cuál sería la forma de reducirlo? Esa es la primera pregunta. Pues esto, claro, yo no soy una experta, ¿eh? no soy científica, no soy ingeniera, pero bueno, Google lo que ahora está implementando son algoritmos de sostenibilidad, por ejemplo, que van dentro de los servidores y ven qué hay que optimizar para reducir las emisiones. Pero yo creo, otra vez, esto es solo añadirle otra capa tecnológica a un problema que no es tan tecnológico, pues es un problema más cultural y político y medioambiental, ¿no? Yo creo que simplemente tenemos que consumir menos datos. Uh-huh. Es así, tenemos que reducir, o sea, reducir la ¿cómo se dice? Esta frase está... No me acuerdo. Hay esta teoría de crecimiento ahora, ¿no? No solo aplica a cualquier cosa que es de producción física, también aplica a datos, ¿no? Pero al final es producción, lo que estamos produciendo o usando es electricidad en masa, ¿no? Y la electricidad pues se fabrica a través de plantas nucleares, quemando mucho carbón, etcétera, etcétera. Y otra pregunta, no sé si más complicada todavía, la leo textualmente. ¿De quién son, Ibai? Cuéntanos, ¿de quién son las preguntas? Idoia Ormaza, sí, perdón. Ah, hola, Idoia. Nos saludamos a Idoia. Sí, le saludamos hace unos días. ¿Nos podrías explicar, por favor, si lo sabes, si es posible, el misterio de que alguien decidiera ponerse en contacto con vosotras para daros la hoja que faltaba en el documento clasificado Simple Sabotage File Manual? Grandísima intriga. Esto lo hizo Eugenio, esto se lo tendrá que preguntar a él, porque no, esto es historia, porque encontramos este manual y creo que de hecho se lo inventó la página, no sé, se lo tendrías que preguntar, es que no me acuerdo, pero muy buena pregunta. Una intriga. Bien, pues yo lo he visto muy interesante, no sé si... ¿Tenéis algo más que decir? Si estáis... Yo agradecerle profundamente a Joana que la verdad que estaría hablando horas con ella, pero bueno, seguro que pronto, más pronto que tarde, podremos seguir conversando con ella en esta u otras plataformas. Así que así que el trabajo de Joana, que además nos ayuda a entender la sociedad en la que vivimos. Sí, no, muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, encantada. De hecho, tengo, probablemente estoy anunciando quizá una exposición para final de año en la Tabacalera, o sea que igual puedo venir. A ver, esto estaría muy bien. Pero bueno, ya lo veremos. A mí me encantaría. Bien, ojalá. Sí, yo por mi parte repetir lo que decía antes, que probablemente tras la experiencia de conversar sobre temas que al final nos afectan, nos atraviesan un poco a todas y a todos, que tienen que ver en este caso con la cultura digital y con las tecnologías, pues probablemente cuando podamos pues tendremos que recuperar una versión más física de estos encuentros y creo que las personas que han pasado por este programa de Hiperconectadas pues... No sé, podrían ser algunas de las invitadas a esa vertiente física que veremos cuándo puede ser, pero en principio
agradecer mucho a Joana que nos haya dejado poner su obra en esta exposición, agradecer también que haya estado aquí en esta charla, agradecer de nuevo a Jaime por todo su trabajo y su paciencia, por las escaletas que ha preparado semana a semana con preguntas, como él dice, de entrevistador, de informativos, que es todo un trabajo y que además han ido acompañadas cada una de ellas de imágenes y de trabajos y de referencias que creo que hacen que sea muy interesante revisar estos vídeos, que al final no se trata solamente de la conversación que se mantiene, sino todos los hilos que se pueden conectar después y todas las referencias que podemos encontrar después en estas conversaciones. Y que, bueno, que Hiperconectades sigue, en este caso, digitalmente, en la web de Tabacalera. Las obras estarán disponibles en nuestra web. Por ahora dejamos aquí esta parte de presentaciones de la exposición y que bueno, que gracias de nuevo a todas y a todos, gracias al equipo técnico, Pello, a Iker, a Maider, a todo el equipo de comunicación y no sé si Jaime quiere decir alguna palabra más para despedirse. Pues bueno, ya que me invitas a hacerlo, pues ya aprovecho y digo las últimas palabras de agradecimiento y quizá también a incitar a la gente, a las personas que nos han acompañado a visitar y a estudiar manifestos que nos empoderen, pues por ejemplo el manifiesto de la interfaz que ya vimos. También hay un manifiesto que a mí me gusta mucho que se llama el de Critical Engineering, que tiene también unos años, pero es un manifiesto de Tanja Vasiliev, de Julian Oliver. Nos invita a absorber el conocimiento y empoderarnos de la ingeniería y saber tecnológico para ser mentes críticas en una sociedad hipertecnologizada. Pero yo diría también que la hiperconexión, que hemos estado hablando tanto estos días, no solo existe en Internet, sino también en otras redes, en otros niveles conceptuales, también físicos. Por ejemplo, las conexiones disciplinares. Invitemos al cruce, como muchas veces hace el arte, que es muchas veces catalizador de la unión y opuesto al reduccionismo. Y espero y digo de todo corazón que hayáis disfrutado de estos encuentros y además hayáis aprendido tanto como haya crecido vuestro espíritu crítico. Así que nos vemos muy pronto y sigamos hiperconectadas. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Jaime, y eskerrik asko de nuevo, horregatik. Tabakalera etxean en programa jarraitu dezakezue webune berdin honetan. Eta laister fizikoki ere tabakaleran izango gara ekainetik aurrera, ba, gutxinaka ateak irekitzen. Eskerrik asko.